La oportunidad surgió hace poco tiempo, cuando hubo una visita de la esposa del presidente, la primera dama de Colombia, acompañada de Aida Furmansky, de Artesanías de Colombia. Nos conocimos entonces en Guatemala y pudimos platicar de mi acercamiento a la artesanía, mi visión, los logros que habíamos hecho y tenido. Cuanto a un programa en particular que se llama Tejiendo Alimentos, que es un programa del gobierno, del Ministerio de Economía específicamente, pero dentro del Pacto Hambre Cero. Entonces es para desarrollar medios para las comunidades, las más afectadas por la desnutrición, de poder tener nuevos ingresos, generar ingresos y salir de esta pobreza extrema y una mejor alimentación que resulta de más ingresos, ¿verdad? Así que expectativas, hablé con Aida, yo creo que lo que más le llamó la atención fue un ojo exterior, porque ciertamente cuando uno está metido a 100% en algo, a veces no tienes la perspectiva para verlo. Y además me habló de que iban a hacer una presentación, iban a participar en la Feria de Nueva York, donde nosotros hemos participado muchas veces. Hemos tenido ya con este proyecto mucho éxito, que cambió mucho la visión de la artesanía guatemalteca en el mercado de afuera, ¿verdad? Es Nueva York, pero vienen clientes de todo el mundo, es una feria muy importante. Y entonces surgió la idea que yo viniera acá. Expectaciones, yo había pensado diseño y me doy cuenta que no es diseño porque tienen muy buenos diseñadores acá y que además tienen todo este conocimiento que es importante de la cultura local, todo el acercamiento a todas las comunidades, que es lo más importante para transmitir esta individualidad, esta cultura, esta identidad. Y aquí salgo de Colombia, pero impresionado. Impresionado y con la idea de que aquí tienen un modelo que podrían enseñar a muchos otros países. Yo soy francés, viví 30 años en Francia, luego llegué a Guatemala, hace 17 años. Yo era publicista, nunca estudié diseño. Pero había trabajado con diseñadores como publicista, había trabajado con fabricantes de artículos, de decoración, de todo eso, pero realmente. La mía es totalmente empírica, mi visión, pero es estando en un país con una artesanía tan rica como Guatemala, los artesanos disponibles, la materia prima disponible, que me estimuló para toda esta creación. Y ya llevamos 15 años de estar diseñando, trabajé mucho en las comunidades con el equivalente por export en Guatemala, que me mandaban a comunidades indígenas para trabajar fibras naturales, madera, vidrio, lo que estaban trabajando allá, ¿verdad? Y proyectos generalmente cofinanciados con cooperación internacional. Ahora, la cooperación internacional que bajó bastante y el gobierno afortunadamente ya ha retomado cartas en el asunto. Yo soy más diseñador que artista, pero tengo conceptos en mi mente, no sé si es porque vengo de otro background, de otra cultura, pero aprecio mucho más que la gente local en Guatemala, creo, todos los códigos, ¿verdad? Lo que crea la identidad, los materiales, la gente, los oficios, ¿verdad? Y entonces es lo que me llevó poco a poco a trabajar con todos, que sean tejedores, que sean talladores de madera, que trabajan la fibra natural, el barro, porque en Guatemala hay bastante de eso. Sin embargo, 80% de la artesanía en Guatemala es textil, que es muy distinto a Colombia. Textil con hilos de algodón, con hilos sintéticos. Aquí hay una variedad increíble de fibras naturales que no se usa, por ejemplo, en Guatemala. La valorización de una cultura muy rica, pero que no está tan reconocida porque la clientela ya se había aburrido de la falta de diseño, de siempre los mismos
colores y una mezcla que no era comercial. Así que la dimensión que yo aporto es conocer el mercado extranjero también, por haber participado en ferias y todo eso, y saber usar estos elementos, estos códigos, para poder transformar, ¿verdad? Y hacer el link entre el productor, el artesano y la parte comercial, que será un comercializador, para que se venda, para que la finalidad es que se venda el producto, ¿verdad? No solo son cosas bonitas, pero ya son elementos también de costos, porque el precio es muy importante cuando se trata de exportación, ¿verdad? De respecto de las características que están pidiendo, ¿verdad? De conformación de los hilos, de los barros, de los tintes, de las pinturas, todo eso. Han hecho un trabajo fenomenal de fondo. Eso yo vi, conocí hasta a los antropólogos que están trabajando acá, trabajando de la mano con los diseñadores, que es algo que nunca había visto. Y entonces hay un trabajo aquí que es una base, que es lo más impresionante. Ahora veo que al nivel comercial hay como unos engranajes que tal vez se pueden, y tal vez por un poco de falta de experiencia o probar una cosa y luego otra, habrá una visión más a largo plazo, y es lo que de repente puedo apoyar y ayudar. Siempre, como te digo, tener este ojo externo y pues la idea es dar mis recomendaciones. La variedad de materiales, la variedad de oficios, el hecho de que hasta tienen escuelas de oficios, escuelas, talleres, y tienen una profesionalización importante que es muy valioso, y la voluntad de hacer las cosas también. Y eso es lo principal, ¿verdad? Aquí en Artesanías de Colombia, tienen una máquina que puede mover, tal vez no montañas, pero que puede mover mucho, por su trabajo, de que ya lleva 50 años también, ¿verdad? Así que, mira, yo creo que hay muy buenos diseñadores también acá, pero siempre hay muchos limitantes, ¿verdad? Que son la producción, la calidad, ¿verdad? Los limitantes simbólicos, religiosos, culturales, ¿verdad? Que aquí respetan, que en otros países no respetan. Así que son todos estos elementos que tienes que tomar en cuenta para ya llevarlo en otro nivel, realmente. Primero, por la variedad de materiales que se están usando. Son 120 fibras naturales que existen en el país. No se usan en los 120, pero se usan en una cantidad que es mucho más importante que cualquier otro país. Luego, pues se diseñan cosas con una parte de identidad étnica que es propia de la región, ¿verdad? Ciertamente hay otros países limítrofes o vecinos que comparten, porque algunas comunidades están. Estoy pensando en el Werege u otras cosas, pero aquí interviene el diseñador porque tiene un papel muy importante para diferenciarse. El proyecto de Tejiendo Alimentos empezó en 2012 y una iniciativa del gobierno actual pidiendo acá, el presidente pidió acá, ministro, de hacer un proyecto distinto. Así que el Ministerio de Economía decidió trabajar con las comunidades las más afectadas en un proyecto de textiles. Hubo un intento con un poco de barro, un poco de fique, pero no resultó suficientemente bien para poder comercializarlo. Así que nos enfocamos en los tejidos, que es algo muy importante, muy representativo de Guatemala, para sacar una línea. Y tengo un equipo, mi empresa, que se llama In Situ, un equipo de 10, 12 personas que son arquitectos, que son diseñadores industriales, que son diseñadores de interiores, y todos participaron con esta misma energía. Hay arquitectos que querían participar en el proyecto, porque siempre es lo que te digo, ¿verdad? El ojo exterior o externo que pueda aportar algo distinto, y funcionó muy bien.
lo que decidimos eran de sacar gamas de colores y trabajar las ocho primeras comunidades con cuales trabajamos en 2012, sacar y respetar la identidad a través de la técnica que usaban, a través de los diseños que sacamos de los tejidos tradicionales, de los huipiles, de las fajas, de los tocados, y llevarlo a otro mercado, básicamente. Entonces, trabajando con nuestra selección de color, sabiendo qué es lo que se iba a vender, por qué es la tendencia o por qué queríamos dar un concepto distinto, impresionó, se presentó en la feria de Nueva York, impresionó mucho a los clientes que nunca habían pensado comprar algo en Guatemala, ¿verdad? Tiendas como ABC Carpet, Barney's New York, Jonathan Adler, empresas aún más grandes, pero siempre está el problema de del cumplimiento de los pedidos, así que no puedes tampoco, sigue siendo artesanía, no puedes tomar pedidos muy grandes, pero fue un choque tanto para los compradores como para las instituciones de Guatemala que vieron que sí se podían hacer cosas, pero creo que el gobierno de Guatemala tiene que ir mucho más lejos tomando el modelo de Colombia, porque creo que está muy bien desarrollado, ¿verdad? La diferencia de Guatemala con Colombia también es que en Guatemala no consumen tanto artesanía como aquí. El mercado para la artesanía es mucho de exportación en Guatemala. Y entonces la idea es participar en otras ferias. Participaron en una feria que es en Antigua Guatemala, que se llama New World Craft, en septiembre del año pasado, donde otra vez son compradores internacionales que vienen. Entonces se hicieron pedidos y todo eso. Y este año ya estamos trabajando con 25 más comunidades. Además, se va a presentar en Nueva York y se va a presentar en París, en Maison d'Objet, que es una feria importante en términos de decoración, porque los productos que hemos desarrollado son más de decoración: cojines, chales, cubrecamas, cosas así, ¿verdad? En la La primera. primera fase, los artesanos recibieron una beca, lo que se llama beca del artesano, para pagarles el tiempo que iban a pasar desarrollando los prototipos, porque los prototipos no se venden, y entonces el tiempo invertido para ellos, les dimos los hilos, pero se retribuyó el tiempo que ellos invirtieron, ¿verdad? Para que se pudieran enfocar bien en desarrollar los prototipos. Ahora, vienen ahora los pedidos y eso es directamente una compra a ellos, ¿verdad? Para producción. Y se trabaja mano en la mano con la empresa comercializadora, el comercializador que tiene que tomar un papel más importante en Colombia, porque no es la misión de Artesanías de Colombia. Pueden hacer todo lo que han hecho y lo están haciendo muy bien, pero la parte comercial no les corresponde. Así que es donde creo que lo estuvimos hablando esta semana en reuniones, es donde se tiene que enfocar. Pero al mismo tiempo no pueden hacer nada sin el apoyo de Artesanías de Colombia.